esta hora presentamos a Juan Balistreri, trayendo a la memoria espiritual palabras dichas con sentido eterno. En esta ocasión bajo el tema, sin destinatarios no existe el Evangelio. Bienvenidos. Fíjese que usted tiene una parte de su Biblia que se llama Nuevo Testamento, no voy a entrar en detalles, que en realidad no lo tendríamos si los escritores no entendieran que el recipiente es un factor determinante para el Evangelio. Repito, usted no tendría en su... ¿Cuánto tienen una Biblia? Porque a lo mejor no tienen Biblia. A ver, ¿cuánto tienen? Veo que usted tiene una parte que es el Nuevo Testamento. Y Antiguo Testamento también. Si no existiera en la mente de Dios el concepto de recipiente, no tendríamos esas cartas. Por eso es la carta del apóstol San Pablo. ¿A Dios? ¿A Dios es la carta? Como enseñándole a Dios cómo se hacen las cosas en la tierra. ¿A quién? A los corintios. La carta del apóstol San Pablo a los tesalos. Ahora, ¿de qué se tratan las cartas? Las cartas se tratan de un recipiente que no entendieron en su plenitud el mensaje revelado en el momento en el que se le fue expuesto. De hecho, que usted ya sabe, pero por la duda se lo digo, Pablo nunca se imaginó que sus cartas algún día serían Biblia. Pablo nunca dijo, ay, ahora yo sé que Dios me usará para poner la Biblia. No, no, por eso es la carta de Pablo a Corinto. Yo no sé qué hace usted leyéndole las cartas a otros. Mire, un nieto generacional de Pablo, no un nieto de Pablo, generacional, encontró las cartas de Pablo y las acomodó como pudo. Por eso la carta de los romanos está primero y la de Filemón al último, porque la conducta para ordenar las cartas era de mayor a menor. No hay un asunto doctrinal como yo a veces he oído. Y romano va primero porque nuestra justificación. No, romano va primero porque es más largo. Otra cosa. Imagínense, yo he escuchado mensajes sobre la clave de entender primero mi justificación. Y está bien, o sea, si lo va a enfocar por esa, pero no puede decir, porque por eso romano es la primera. No, es la primera porque es la más gorda. Entonces eso desacraliza las escrituras, que deberían de ser un instrumento para el recipiente y no un ídolo. Las cartas siempre se ordenaban de mayor a menor. Y este nieto generacional de Pablo hizo eso. Ahora, Pablo nunca pensó que él sería un hombre de la Biblia, imagínense. ¿Usted se lo imagina a Santiago? Si Santiago resucitara hoy, no podría creer. Yo estoy en la Biblia. Porque ellos no escribieron pensando en algo así. Allá, algún día, como le decimos nosotros, algún día alguien creerá. No, no, ellos tenían un recipiente. Había una cultura del recipiente. Y todas las cartas de Pablo están dirigidas en su gran mayoría a recipientes que por alguna imagen no entendieron lo que se les había dicho cuando se les comunicó el Evangelio. Eso fue gracias a Dios, que una manera de que la gracia de Dios, el Dios eterno que entiende todo y ve lo eterno, podemos tener un ente que nos rige, palabra por hombres, dice, inspirados en el caso del Antiguo Testamento por el Espíritu Santo. Inspirado significa que no hay ninguna intervención tuya, que si te hubieran dejado sin la inspiración hubiese escrito un desastre. Entonces los inspiró el Espíritu Santo. Aún así tiene bastantes cositas que por ahí hay que, pero fueron inspirados por el Espíritu. Luego las cartas que usted tiene como el Nuevo Testamento, imagínense, hermanos, imagínense por qué nosotros necesitamos la revelación de Cristo. Porque las cartas paulinas, y entre otras, apelan a los errores de concepción de los recipientes. ¿Qué no entendieron los romanos? Te lo explica en el primer capítulo. Los romanos no entendieron algo cuando se les predicó la primera vez. Solamente dice Pablo que los felicita en el capítulo 1 porque su fe ha sido divulgada. Es decir,
Ellos aceptaron un evangelio de divulgación. Podríamos llamar hoy el evangelio de Cristo te salva, el Señor te sana, voy a orar por tu vida, levanta tu mano si estás necesitado, vamos a visitar la familia. Eso es un evangelio, no lo estoy menospreciando, pero Pablo lo cataloga como el evangelio de la fe divulgada. Pero sin embargo, en el versículo 15 del mismo capítulo dice: deseo ir a vosotros porque quiero comunicarles el evangelio. Es decir, cómo evangelizar a los evangélicos. Y él, bajo esta premisa, que dice: no me avergüenzo del evangelio. Es decir, que hay un evangelio de un nivel que sí avergüenza. ¿Cuál es el evangelio que se avergüenza, por decirlo de alguna manera? El evangelio en que tú vas persona por persona, salvando, la vas metiendo en templo, en estadio y en templo, pero es fe divulgada, y la fe divulgada no tiene el poder de la transformación de las sociedades. Por eso Pablo dice: he sido estorbado. El diablo, ¿de qué lo estorbó a Pablo? ¿De divulgar el evangelio? No, lo estorbó cuando iba a ir a los romanos a comunicar que hay un evangelio, que no solamente se trata de salvar las personas, sino de tratar de salvar todos los sistemas en los que las personas funcionan. Algunas personas dicen: no, yo quise venir a la reunión y el diablo me estorbó. Si usted cree que es eso, está bien, pero esa es su imagen. El diablo no va a andar estorbando a la gente a venir a una reunión, por favor. Si usted quiere saber lo que es estorbo, y yo, métase y determínese como hijo, como líder, como pastor, no sé, como usted le llame, obispo. Determínese a que los pueblos salgan de la fe divulgada, que es un nivel, a una fe comunicada por el evangelio de Cristo. Ahora, eso demanda una determinación. Y la determinación, ¿sabe cuál es? De que para sacar a las personas de una fe divulgada a una fe comunicada, donde el evangelio de la sustancia y de la transformación es real, hay que desmontar un montón de imágenes que se han construido en medio de la gente. Si Dios va a sacar la idolatría de nuestros países, tendrá que sacar las imágenes falsas de la mente de su pueblo. ¿Qué no entendieron los romanos entonces? Que no es solamente ser salvo y a ver cómo entro a una iglesia y conseguir un puestito, y ahora, gloria a Dios, ahora estoy en el grupo de alabanza y estoy en el grupo de damas y estoy en el grupo y en el grupo y en el grupo, y defendemos eso como si eso fuese una carta de la coalición Pablo, Silas y Timoteo, que se dedicaron a... Mira, nosotros defendemos cosas dentro de nuestra estructura que no hay forma de defenderla, pero son las imágenes que arrastramos. Y esta es la imagen. Cuando yo vine, ya se hacía. Yo vine y ya se hacía. Y como el secreto de la vida revelada de Cristo son la fuerza y tiempo, si yo fuera el diablo, te haría invertir fuerza y tiempo en algo que suene evangélico, pero que no tenga trascendencia a la vida pública. La cuestión es ostracismo. Anoche se me apareció Dios. Sí, a Juan se le apareció solo, pero hace 2000 años que le estamos leyendo el libro. O sea, no fue privado. Que hay que entender es que hay algo más. ¿Qué no entendieron los corintios del evangelio que se les comunicó según Hechos de los Apóstoles? ¿No entendieron qué? Que además de ser cristiano hay que llevarse bien. Sí, sí, porque ahí va el punto. ¿Qué no entendieron los corintios del evangelio? Que había que llevarse bien. Que esto no se trataba de los gustos de los predicadores. Entonces, la carta, ¿qué hace? Los destinatarios no entendieron. Entonces hubo que reinterpretarle de alguna manera por carta, porque al final puedes tener a Pablo. ¿Quién de ustedes no quisiera tener un mensaje grabado directamente de Pablo? A ver, levanten la mano. ¿Le gustaría que alguien aparezca? Logramos sacar las palabras del éter y las tenemos grabadas. Pablo en directo. ¿Le gustaría o no? No cambiarían nada. Ellos recibieron a Cristo, pero lleno de separaciones acá. Recibieron a Cristo, pero no entendían que esto no se trata. Es que a mí no me reconocen el don. Y Pablo le tiene que enseñar: señores, es el amor. La iglesia se construye bajo el amor. Los dones es un asunto, no va primero. Por eso es la preeminencia del amor.
Entonces las cartas fueron escritas, no porque Pablo quería perpetuarse en los años y en los tiempos. Mírele la cara que está a su lado y dígale: pensar que eres determinante para mi vida. Porque si entendemos en imágenes diferentes, no podemos pensar en ser uno como el Cristo oró por nosotros. Me gusta mucho la palabra reforma cuando se la lleva a una palabra como... Usted sabe que en algunos idiomas la F se convierte en H, ¿no? Como hormiga en formiga. Y la palabra reforma es adaptable a rehorma. Es tremendo. ¿Qué pasa si yo planteo un mensaje de reforma y cada uno oye en su horma? Que es la idea de la horma del zapato, ¿no? Para que el zapato no se deforme. Es tremendo. Estoy tremendamente inspirado. Rehorma. Cuando planteamos la reforma, lo que planteamos es volver a la horma. Póngase la mano en su cabeza. Usted y yo podemos oír millones de mensajes de la reforma, pero la reforma en nosotros no será más grande que la horma que hayamos atrevido a expandir en nuestra mente. ¿Y sabe cuál es la horma para la reforma? Cristo. La reforma solo entra en la mente de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Yo digo una cosa, ¿por qué Pablo no escribió una larga y toda sola? Y no, a los Gálatas, a los Corintios, a los Romanos. Gloria a Dios por las cartas que tenemos, pero podemos caer en el ostracismo de caer en esto que caen quienes quieren evitar, que no podrán, porque ya es una realidad. ¿De dónde está eso en la Biblia? ¿Quieren más? En una hora hemos hablado de que ninguna palabra escrita en el Antiguo Testamento tendría sentido sin Israel. Que ninguno de los cuatro evangelios serían hoy parte de un libro si no hubiesen existido los judíos, los griegos, los romanos. Y no hubiésemos tenido la carta de Juan si hijos más maduros no le hubieran exigido a Juan algo más sustancioso al final de sus días. Sin destinatarios no existe el evangelio. Es un montón de predicadores abstraídos, ostracistas, que usan el púlpito para decir lo que no se animan a decirle a la gente en la vida real. Esto tiene un destinatario. Los destinatarios de la visita nuestra y usted que vive acá y cuando usted nos visite en Argentina es comunicar. Pero teniendo en cuenta que esto no puede ser disparado, ustedes son y yo soy y somos el recipiente de Dios para esta generación. Usted decide ser o no ser ese recipiente. De todas maneras, el evangelio será predicado. Hermanos, la importancia del recipiente es que un perfume no solamente puede ser bueno por dentro, tiene que tener el recipiente adecuado. Nadie te creería que un perfume cuesta $500 si el recipiente es una lata de soda. Entonces debe haber una coherencia entre lo que oímos y lo que construimos. Pero esto se produce con una actitud determinante. Si estás vivo, no sé si estás aquí por casualidad, no sé cómo entraste, si te invitaron, si eres pastor, pero ya nunca más podremos decir a partir de este día y de estos días de que no fuimos convidados a ser el recipiente no agrietado de aquello que Dios está depositando, que es el Evangelio del Reino. Padre, gracias por tu vida en nosotros. Solo lo hablamos y lo confesamos para que los recipientes de tu palabra, Señor, podamos recibir en esta hora esa vida, Señor, esa lucha, esa batalla que se libra a nivel del pensamiento. Señor, nosotros sabemos que lo que hablas es para este tiempo y para esta temporada en nuestras vidas. Señor, nos hiciste vivir hasta hoy porque somos parte de tu proyecto eterno sobre la tierra. Padre, que este espíritu tan glorioso que nos une pueda servir como gestión en la vida en cada uno de los santos. Veremos los frutos
por tu palabra y tu espíritu. Gracias por estar presentes. Les invitamos a estar atentos a nuestra próxima entrega.